el La Rioja Padel Open 2023 daba sus primeros pasos en la jornada vespertina del martes. El Superdomo era el escenario de lujo para recibir a los primeros protagonistas del torneo. Edu Alonso y Juan Luis Brí buscaban meterse en los octavos de final contra Nacho Vilariño y Jaime Chipi. El primer set mostraba una gran superioridad sobre el 20x10 de Alonso y Esbrí. Chipi y Vilariño solo eran capaces de sumar un juego en esta primera manga, por lo que Alonso y Esbrí daban el primer paso hacia la siguiente ronda gracias a un sólido 6-1. No iban a ponérselo nada fácil Vilariño y Chipi en el segundo set. Minimizando los errores y llevando el peso del partido, se volvían a meter en la pelea por los octavos de final gracias a un gran segundo set. En la tercera manga, la igualdad primaba en los primeros juegos. Ambas parejas ponían a buen recaudo sus servicios y llegaría al punto de inflexión en el quinto juego. En ese momento, Alonso y Esbrí rompían a sus rivales y ponían la directa en el Superdomo. Tras una hora y media de enfrentamiento, Edu Alonso y Juan Luis Brí conseguían el triunfo con 6-1, 4-6 y 6-2 y son ya por los octavos de final. El segundo y último duelo disputado en la jornada del martes enfrentaba en primera ronda a Jon Sanz y Javi Leal contra José Terrico y Salva Oria. Los favoritos por ranking Sanz y Leal arrancaban dominando en pista. Hasta en tres ocasiones iban a romper el saque de Rico y Oria para sellar la primera manga en 25 minutos con un solvente 6-1. Y primer set, Sanz Leal, ganado por 6-1. El segundo asalto daba sus primeros pasos con Sanz y Leal consiguiendo un tempranero quiebre.
Enfrente Rico y Oria respondían con otro break para igualar las fuerzas, pero los favoritos volverían a mandar sobre la pista. Sanz, Gaby Leal consigue el pase a los octavos de final.